¿Cómo? Gazú BBX. Gazú BBX. GAZU BBX. Buena onda, papá. Bueno, vamos a iniciar. ¿Y dónde se inicia? En el inicio. A huevos. Entonces, de entrada, pues nos reciben pues varios puestos donde venden mascarillas. Lo interesante de estas mascarillas es que, con su permiso, vienen como de figuritas. Hey, mira, hay de héroes de Marvel. Tenemos las mascarillas, papi. Hay de diseños. ¿Qué cuestan las que tienen diseño? 50. 50 la bolsa. ¿Y cuánto trae una bolsa? 40. ¿Y cuánto trae la bolsa? Trae 10, son triple protección. 10, triple protección, 40. Obviamente, 40 lempiras por los diseños que están bien. Déjeme el llamado. Están bien bonitos. ¿Cuál llamado? Dígalo usted, pues. Llamado a todas las personas que estamos liquidando ahorita. ¿Hay liquidation esto? Sí, todo lo que está acá. Hasta boxers tenemos para todas las hipotas. Mira, aquí tenemos. Aquí tenemos los kites. ¿Qué? Estos son estos zapatos de niño. ¿Qué cuesta el zapato de niño? Ahorita, perro, ayúdamele. El kite. 100 lempiras un par. Mirá, Chelín. Pareja de mujer que me quiere. Pucha, 100 varitas. Invertime ahí, hombre. Tranquila. Relajada, ¿va? Relajada. 100 lempiras en liquidación. Y obviamente los niños no rompen este tipo de zapatos porque son zapatos de niños que no tienen mucho movimiento. También tenemos gorro. Mire, a tu ex. A mi ex. Se merece algo tu ex, loco. No, pero sí, por favor. Mandarle uno de ese que ya tiene un niño. Una niña. Ah, huevo. Vea, va, por ejemplo, ¿estos qué cuestan, loco? Vale 4.50, pero no, yo se los regalo. Si anda con la ex, yo se los regalo. Vaya. Ah, ¿se anda con la qué? Con la ex. Con la ex. Si venís con tu ex, te regalan el par de zapatos. Bueno, te cuento que mi ex allá trabaja. Yo ahí, pues, ¿qué pedo? Mi ex sí trabaja por allá, ¿no, bro? Vamos a ver. Aquí encontramos tenis de 100 lempiras a 400 lempiras. Como pueden ver, de diferentes tallas, los gorros por allá. Aquí podemos encontrar de todo. Por allá me dijo el varón que tiene ropa interior. ¿Convertirte en Spider-Man ahí? ¡Mira, loco! Este es rojo pasión, este es rojo de Jaco. ¿Es para estrenar hoy, va? Sí, con hasta la corona aquella que dijimos. Mírenme, aquí tenemos ropa interior. No, y mira, de marca, o sí, lograble. Pero un blanco no, porque va a dejar ahí los chimones, va a dejar ahí la verdadera de hierro. Bueno, tenemos boxer también. Mira, este boxer te quedaría Chelín. Sacaría tus nalgas pronunciadas. Mujer que respeta, camino uno de estos, bro. A huevo. Así y es. No se lo baja. Y no se lo baja, pero en 3 días, ¿va? A huevo. Bueno, también podemos ver de aquí de todo. Aquí tienen juguetes para los niños. Lo que más puedes encontrar aquí es ropa, zapatos, abrigos. Es poco de juguetes, ya que el juguete pues no creo que se venda como demasiado en volumen, pero sí mucha gente anda comprando ropa, que es lo que ahora por hoy en la cultura de nuestra hermosa Honduras pues se estrena un 31 de diciembre. Miren, aquí podemos ver, señores, más calcetines. ¿Qué costará un calcetín? ¿Qué cuesta estos calcetines de niño? 30 los tres pares, diez, o sea, varitas, 10 varitas. Varitas cada uno. Y mira, y que vos los vendés a 500 bolas, vos descarado, boludo. Es que usted sabe que hay que darles en la nuca de vez en cuando a esta gente. Bueno, vamos a ver por acá. ¿Qué vamos a encontrar? Aquí tenemos camisas. Miren, camisas serigrafiadas. Camisas personalizadas con cualquier tipo de marca, cualquier diseño, cualquier cosa que usted le quiera poner, foto, imagen. Nosotros se lo hacemos. Ah, huevo. ¿Pero se lo hacen aquí o de encargo? De encargo. Encargo. Ahora, tengo una curiosidad, fíjate, ya que vos te atreviste a hablarme. ¿Por qué los vendedores andan esto? He visto que muchos vendedores tienen esto. Hay otro vendedor. Es la asociación de Natraí. ¿Es la? La asociación de Natraí. ¿Qué significa Natraí? Ajá. Es un significado para que nos puedan dejar vender acá. O sea que no es a lo caretudo que te venías a poner con el puesto acá. No. O sea que vos ahorita sos el intocable con el chalequito. Al barro no se puede. Ah, huevo, es que antes al barro se ponía. Yo creí que la gente acá se ponía al barro, pero aquí este brother. ¿Cuál es tu nombre, loco? Miguel. Miguel. Miguel me acaba de confirmar que no se vienen a poner a lo carefierro acá, sino que piden un permiso. ¿Participan o cómo hacen para poder? Digo, para personas que pues les interesa ser parte de la misma, ¿va? Que está más informado de todo eso es mi jefe. Y uno que otro administrador que está aquí.
No ando informado el compañero. Necesitamos unos dos chalecos en nuestra vida. Ah, huevo, de estos chalecos. Con estos chalecos controlas a las babies aquí, ¿verdad? No. Ah, huevo. Bueno, ¿qué cuesta una camisa? Entremos ya a los precios. Mira, aquí tenemos una Nike. ¿Qué más? Por ejemplo, una camisa, ¿qué cuesta? Depende de la talla o la marca, el qué. La camisa le puede ir de 120, de 100, 150. ¿Qué lo diferencia? ¿Cuál es el diferenciador de precio? ¿La tela, la marca? Color, los colores de camisa, tipo de tinta. Por ejemplo, la que nosotros hacemos. La tela, la camisa más cara, ¿por qué es cara? Vaya, vamos a partir. Ah, mira, ese. Porque puede ser manga larga o con tipo de material, no sé, como exclusivo. Por ¿este es un material así, exclusivo? Por decirlo sí, así. Sí, mira, este es como. Diferentes colores escarchados. Es como escarchado. Esta cuesta 150. Sí. ¿Extender la chelín, servir para algo ahí? Mira. A huevo. ¿Sabes qué es Benetton? No. Es que está pollo este, vos, que este es tonto. Este vos lo conoce, marcas. Olo Nike, conoce mire, este. Mire, doblando. Mire, aquí tenemos otra. O tenemos otras marcas por acá que son camisas por encargo. Ahora, ¿una camisa por encargo tiene el mismo precio o tiene un precio más alto porque es exclusiva? 90 lempiras adicionales. 90 lempiras adicionales. Sí, okay. Al entonces, costo de 100, de 100 lempiras. O sea, 190. 190 lempiras. Ok. Mire, entonces, a 100 le. Hay camisas de 100 lempiras hasta 150, me dijiste aquí, ¿verdad? Por si usted quiere comprar su, por si usted quiere comprar su estreno. De los Rugrats. ¿Viste los Rugrats vos? Sí, sí. ¿Cuál era tu favorito? Loco, Carlito. Tengo una alcancía de loco. Menor, conste, la alcancía no está llena, pero tengo el adorno. A huevo. Gracias, Alero. Buena onda. Vamos a ver. Por acá, ¿qué más podemos encontrar? Tenemos los exóticos jeans. Vean. Miren, aquí hay jeans de todo tipo de color. Hola, señorita. Le tengo una pregunta y me gustaría saber qué cuestan los jeans aquí en general. 320. Loco, ¿cuánto compran los jeans Bones en el mall? 700, 900 pesos. Y aquí por 320 te compras dos, loco. Mira. Tres. Si lo compras a 900. Y me enamoran todavía. Y todavía te dicen mi amor, pa, y toque sin compromiso. Ya que no me lo dicen, me lo dicen aquí, pues. A huevo. Bueno, aquí tenemos los jeans pagados. A 300, 350. ¿Estos buzos qué cuestan? 150. ¿Cuánto compras los buzos vos? No uso buzos. No usas buzos. No, nada, usted fresa. Aquí tenemos boxers, miren, de aguacate, ¿ves? Sí. Miren. Aguacatillo, ¿sí? O los para que andele. American Force. Puro potasio, ¿ah? ¿Eh? Puro potasio, ¿ya? Los verdaderos cagados. Los verdaderos. En blanquito y los tienen blanquito, ¿eh? ¿Qué precio tiene un boxer de aguacate? 50 lempiras. Loco, 50 bolas. 50 bolas. Y yo compro boxers por 900 lempiras uno y aquí a 50 lempiras encuentro preciosos. No puede ser. He vivido, me han estafado. He vivido estafado, señores. Pero aquí venden de todo. Aquí sí, venden los de brasieres. De miren, los buenos calcetines de espuma. Ajá, a huevo, los del Motagua, por los motagüenses. Miren, aquí les tengo, aquí tenemos uno. Estos se llaman los de reír y llorar, chavalos. A huevo, los que el nunca que se no bajan. Le puso uno de estos no es hondureño. Bueno, aquí tenemos, también tenemos empaques, que ustedes empaquen regalos también. Sí, o sea, si yo le compro, por ejemplo, un de que un boxer, y usted nomás me lo empaque y le cobro un extra. Sí, le cobramos el precio de la bolsa y le ponemos el té y todo y se los empacamos. ¿Ya? Excelente servicio. O sea, que aparte de que usted viene a comprar, si usted quiere regalarle esto a su preciosa, por ejemplo, Chelín, muéstralo ahí, lúzcalo. Usted le quiere regalar esta, su preciosa. Uy, queda bien, hombre. Queda bellaco, ¿ah? Póngaselo. Póngaselo. Como TikTok. Ah. Con todo. Si usted le quiere comprar esta, su preciosa, ella aquí nomás se lo envuelven. ¿Qué cuesta? Por ejemplo, la ropa interior femenina, ¿qué cuesta? Tenemos de 50 lempiras, brasileños de 100 lempiras, de 80. 50, de 50 lempiras hasta los 80. Barato. Ahí hay gente que compra, hay mujeres que compran ropa fina. ¿Cuál, Victoria? Aquí tenemos la mira, y lo misma tela. Sí, mira, aunque compres caro o barato, siempre te lo van a quitar. Entonces, yo no sé qué andas ahí con tanta onda. Ah, bueno, vamos a ver, gracias. Bueno, hasta ahora hemos encontrado precios razonables de todo lo que hemos visto. Ahora vamos por lo que yo veo que es carísimo, que esto porque ya son como carteritas, mochilas, productos hechos en base a cuero y cuarina. Brother, ¿cuál es el precio de una de estas mochilas Michael Kors? 350 y 280. 350 y 280, loco. Barato. ¿Puedes regalarle algo a la que te patrocina tú?
sí. ¿Le puedes dar algo? Le podemos dar algo, podemos invertirle ahí, podemos hablar de buena. Ajá, lo quiero ver que se no, actívese, compañero. Otro día. Porque solo van a estar hoy. No es necesario hoy, tranquilo. Mira, el punto es que vean, aquí tenemos carterita, mira qué bonita es. Desestrés, papi, mire. Ah, son desestresantes. Sí, mire. Ah, mira, vos. Mire. Esta no me la sabía, mira, mira, aquí tenemos otras carteras, mira, más fresitas, con el color, bien, bien lindo. ¿Esta qué cuesta? 200 bolas y vos sos miserable. La baby te compró un teléfono y vos... Un teléfono. Y vos no le pueden dar un regalo. Son cosas de la vida. Bueno, aquí tenemos a 300 lempiras. Usted se viene al centro, mira, la peatonal, y libremente se va... Con una bonita cartera. Esto es de cuero y cuerina, ¿verdad? Cuero y cuerina, depende de lo que, si es cuero o cuerina, es el precio. La verdad, razonable. También tenemos como para los babies. ¿Qué cuestan estas que son como carteritas para niñas? 200 lempiras. Por 200 lempiras, loco, puedes llevarle a tu preciosa, a tu niña, un regalo. Y tu bendición, mándale saludos a tu bendición. Uy, pues yo no tengo. Gracias, amigo. Bueno, vamos a ver qué seguimos encontrando por acá. Mira, Chelín, ¿con cuánto dinero crees vos que te vas con una mudada? Con 500 bolas. ¿Con 500 bolas te vas con dos camisetas y un jean? Sí. Ok, ¿pero con tenis? Con tenis, ahí tendríamos que invertir unos 200 más, creo, o unos 300 más. Vamos 800. A, mira, estamos entrando a la zona de los tenis, señores. Y aquí tenemos, miren, gran variedad de tenis. Para que usted los observe. ¿Qué vaya, hagamos una apuesta. ¿Cuál crees vos que sea el tenis más caro? Creo que... Elegí uno, yo elijo otro, vaya. Ese, vamos a ver. Yo siento ese, ya, pasalo. Vamos a ver cuál. Yo siento que este. Vamos a ver. Joven, ¿qué cuesta este par de tenis? 450. 450, ¿y este? 120. ¿Cuánto? 320. Te gané, papi. Ganaste. Usted no sabe ver dónde está lo caro. O sea que por 400 bolas te vas con unos bonitos tenis. Vean, cámara de aire, color exótico, donde no te vas a perder jamás. Y cómodo, va. Y originales, va. Me llega. Son originales, papá. Originales. No M, no. Real no fake. Real no fake, a huevo. Para que vean. Aquí también podemos encontrar más. No solo esos tenis hay. Ya encontramos aquí otra calidad de tenis, ¿va? Mira, vamos a ver. Para todos manes que andaban quemando ahí la Jordan 4. Papi, aquí las encuentran, aquí las encuentran. Ya me vas a preguntar, mire, es suela donde se paren los mojados y aquí ahora las tapaderas. Pero, vea, papi, liviano. Pesa lo que pesa el chelín. Nada. 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 ¿Qué cuesta este par de tenis, joven? 650. Y si lloras, unos 600 o 550. Sí. Miren, material de seguro, vamos a ver. Miren, hay de todas las tallas. Podemos ver que para 650 está bien, pues. Tiran la pinta, no lo van a tirar a potrear. Ni utilicé. Ni a jugar básquet, papá. Ni a jugar básquet, ni tampoco lo utilicé de freno en la bica, porque se te va a ir en la primera, ¿va? Ni miren. Tampoco lo uses para ella ver a la baby, ¿va? Ajá, tampoco. O sea, todo lo para pintear. O sea, aquí hay tenis para pintear y hay de todos los colores. Para la bellaca tenemos este. ¿Sí? ¿Mira? Para la bellaca. Esto es lo mismo, todos cuestan lo mismo. 600 lempiras y usted se va con un par de tenis aquí en el centro, señor. Hay que apoyar lo nuestro. Vean, miren. A vos te luce por tu color de ojos. Miren. Y hay de todo tipo de precios. Supongo que estos son los más caros. Hay tenis más baratos. Miren, vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar? Hay tenis para niños acá. Mira, tenemos estos que son... como más sport, pesan menos todavía. Se parecen a los Yeezy. Se parecen a huevo. ¿Qué cuestan estos? 380. Mira. Letal. Letales. Letalla. Mira. Otro rollo. Bonitos, cómodos y no pesan nada. O sea que pues le toca salir en guinda, sale rapidito, papi. Bueno, la verdad de las cosas es que con 800 lempiras aquí en el centro vos te vas con Tokio, papi. Hasta con guacho te vas, hasta con guacho. Bueno, aparte, aquí es como una tienda gigante. El centro es como una tienda gigante donde está por departamento. Ya pasamos departamento de ropa interior. Carteras, camisas, de pantalones de mujer. Y vamos a entrar a lo carísimo.
a los guachos, señores. Vamos a entrar a los guachos. Aquí estamos en el departamento de guachos. Vamos a ver. Este es el departamento de los guachos. Aquí tenemos relojes de todo tipo. Vean, y no solo de guachos, sino que también de tecnología. Aquí, pues, aquí si usted no tiene para el pariseo del día de hoy, aquí lo va a encontrar. Ya vamos a preguntar los precios, pero primero empecemos por los guachos, señores. Miren, son las... Miren. A huevo. Vamos a ver. ¿Qué cuestan los relojes, amigos? Sáquenos del bache de la ignorancia por aquí. 180. 180 lempiras estos que... 200. No, 200 bolas. Este cuesta 350. Y es que yo todo lo que toco es caro, man. Viva, todo lo que toco. 300 bolas. Ah. Usted pone un reloj de esos y parece... No, me lo pongo, me caigo con él. Ven 10, compa. El mero Omnitrix. A huevo. Mero Power Ranger. Pero hay relojes de muñeca delicada, que va para vos. ¿Qué son estos? Miren, uy, ay, viene con cajita, ¿eh? ¿Sí? O sea, viene con la cajita, para el regalito, perfecto. Viene con la cajita de regalito. Esta, la cajita, no va, ¿ya va incluida en el precio? Ok, este reloj de dama, ábralo ahí, para que la gente lo mire. 250 con batería, lo dan sirviendo todo. Ok, garantía no, ¿eh? Si la garantía no, por 250, no venga a pedir garantía. Venga a pedir un buen precio, pero no venga a pedir garantía. La verdad está súper bien el precio. Ahora, pasémonos para los relojes de hombre. Vamos a poner este por acá. Aquí tenemos los relojes de hombre. Aquí tenemos, bueno, este sigue siendo de mujer, ¿verdad? ¿Estos qué precios tienen? 200. O sea que por 200 lempiras yo me puedo llevar cualquiera de estos relojes. Vea, tienen cronómetro, fecha, hora. Por 200 lempiras. Aquí. Miren. Estos también 200 lempiras. Toda esta zona son de 200 lempiras. Regalando de esto, loco. De eso. Ah, precioso. ¿Qué cuestan estos de Goku? 100 bolitas. Miren, oíme, este está... Sí, yo la enamoro a las chavalas con uno de estos. Aquí, con este, vos puedes acaparar todo lo que querás. Ahora, pasemos ya a la tecnología. Este reloj, siento yo que es el top de lo caro. ¿Qué cuesta este? 200 también. Mira, o sea, otro rollo. Mire. Ahora, pasemos a la tecnología. Por acá tenemos sistemas de audio que son para convivio, ¿va? Son como para que la gente se reúna, no ocupan luz. 57. 650 lempiras. Y 7. ¿Qué canción pondrías en ese parlante, Chelín? La bebecita Bebelín. Ah, bueno. Y estos que son más compactos, miren, podemos... se siente sólido. Oíme, está potente. ¿Tan potente esto? Mire, este rojo bellaco. Rojo bellaco. Combina con el gistro rojo bellaco. Sí, aquel que vimos allá. A huevo. Mire, este es más fino para andar en el carrito. Y todavía tiene la gomita para que no raye la mesa de vidrio, ¿ah? o de madera. ¿Estos qué cuestan? 300. Ok. Me confunde porque me dice 300. me dice 300. 300. Sí, 300. Estos cuestan 300 lempiras. Estos cuestan lo mismo. Y hay unos que vi que traían micrófono, ¿o no? ¿Estos son los que traen? Ah, ok. Los carísimos son los de micrófono, los de 700 lempiras. Pero 700 lempiras, buen sistema de audio, vamos a verlo, vamos a ver, va a pesarlo. Uy, está potente, vea. Podemos verlo. Este trae luces LED, ¿verdad? Y aparte trae luces LED, no mamen, es gaming. Miren, ve. Aquí podemos ver todas las entradas que tiene, pero si usted se pregunta, hola Bluetooth, pues no, señores. Miren, aquí podemos ver, tiene radio, tiene para auxiliar, tiene para control remoto, tiene hi-fi speaker, o sea, micrófono. El durabilidad de batería, okay. Tiene luces LED, tiene USB. Miren, todo, señores, todo, ¿ve? Para que vean qué pedales. Y tiene, le pueden meter los volúmenes hasta los queques con el rojo pasión que está ahí. Rojo bellaco. Ahí tenemos una foto de cómo se miran encendidos. Miren, ahí lo dejo porque, uy, delicado. Bueno, muchas gracias, señor. Si usted puede venir a comprar este tipo de cosas de forma barata. La verdad de las cosas es que accesibilidad hay. Solo de saber el metedero dónde. Tenemos aquí el área de chancletas. Los kites. ¿Qué cuestan las chancletas? 80 bolas. Mira, estas no le sirven a tu mamá. No pesan nada. Las de hule, las que pesan, son las que vuelan y te dan en la nuca, compa.
Estas son como para cuando salís del baño, relajado. Mira, confort, a lo Kioto. A lo Kioto. A lo Kioto, papi. A lo humilde. A lo humilde, papi. Humildad. Si usted quiere andar a lo Kioto, aquí está el lugar. Las chancletas oficiales de Kioto, papi. No me confunda. Mire, mire los zapitos, mire, a huevo. Los verdaderos sapos. La buena crocs, la buena pero crocs. No le aquea, ¿va? Sapo de esto. Sapo, ¿va? A huevo. Sí. A huevo, a huevo. Gracias. O sea, chancletas por 80 lempiras, barato. Barato, barato. Aquí ya tenemos, pues, como la sección de tenis de marca, pero son usados. Son americanos, si no me equivoco. Segunda mano, segunda mano. O sea, segunda mano. Del hecho que sean de segunda mano, no significa que no son de calidad. O sea, son de calidad. Miren, miren los buenos pants. ¿Ya? ¿Qué cuestan los Vans, loco? 200. ¿Cuánto? 200. 200 bolas, unos Vans originales. ¿Vos a cuánto compras tus Vans originales, Chilín? Como 1200, 1300, 1500. 1300. Y estos son igual de originales y a 200 lempiras. Solo es de saberse mover. Si usted es fanático de Hello Kitty, saludos para Years, que le gusta Hello Kitty. Ahí está, este es el toque. Todo lo que tenés aquí es americano, ¿ah? Sí, los de acá atrás son americanos, ya que un... Ya que, ya son nuevos. ¿Ya esto qué precios tiene? Esto a 350. Mire, 350 y se ve una textura... De los que le valen mil pesos. De los que le valen mil bolas allá en las tiendas, aquí a 300 lempiras, señores, vean. Miren, si los cuida, le dura. ¿Y qué estás buscando? ¿Estás viendo quién te manda los burros? Sí, mire, para la, todas las chavalas otaku, aquí con estos mules de burros, póngase viva, ve. Mira, mira esto y de goma, loco. Dice ahí, vamos a ver dónde vienen estos. Dr. Martens, o sea, son militares de verdad, ¿verdad? No de casaca, papi. ¿Qué cuestan esto para los fanáticos de estos burritos? 400. 400 bolas. ¡Uy! ¡Cáchelo esto, ve! Mire esto, ve. Lo tenía escondido el desgraciado, ¿ah? Mire. Esos son los Nike Zumba. No, ¿cómo es? ¿Cómo? Mira, ¿qué dice ahí? ¿Nike qué son esos? En mi tiempo de juventud estaban de moda esto. Los Rivals. Nike Rivals son. Salieron varios estilos. Salieron. Sí, hombre, en mis tiempos, papi, si vos no eras mamey, si no andabas uno de estos, ¿va? Y sonaba. Y sonaba, va, huevo. Era como andar en tacones cuando andaban en pisos de cerámica. ¿Qué cuestan esos, compa? A 200 también. 200 bolas. En mis tiempos costaban 4,000 pesos, señores. Y aquí a 200 lempiras. Miren, el hecho que sean usados no significa que sean mala calidad. Son de buena calidad por el hecho de que son de marca. O sea, miren, o sea, aquí están, no están rotos, no están nada, puede ver. A 200 lempiras me dijiste, a 200 bolas. Miren, si usted no se quiere perder en la noche, amigo, esta es la que hay. Ahí están los Superstar. Ahí están los Superstar, ¿ves? Los Adidas Superstar. Ahora, suerte si tenés, la talla, ¿va? Porque aquí es talla única porque son originales. Americanos. Vamos a ver, ¿qué encontraste ahí? Ah, los Converse, ¿ves? Los del gris. Tenemos esto y tenemos esto también. Para como fanático de los Tones. Los Tones, se me dice, usted quiere dar flow de Peter Pan aquí, ¿ves? ¿Eh? Flow de Peter Pan con piel de zancudo interno, papi. ¿Esto qué cuesta, loco? Subimos también a 200. Mire, papi. Usted que fresa de closet debería utilizar un de estos Tones. Mero mi rey. Esto, los al estar mojados me los pongo, ¿eh? Y estos están, pero vamos a ver la plantilla de estos, ¿eh? Todavía tiene el pellejito, ¿ves? Estos no son usados, son los que nunca los compraron. Y así son, ¿ves? Es que el americano es otro rollo. Sí, es que los gringos flotan con los tenis, no los utilizan. Flotan los desgraciados con los tenis. Bueno, gracias, loco. Miren, y cómprenle a la gente que tiene estos chalequitos, ¿ves? Estos chalequitos son los de verdad. Estos son los vendedores autorizados, ¿va? A huevo, me lleva, papi. Buena onda. Ok, un tour interesante nos hemos dado el día de hoy, Chelín. Hemos encontrado de todo. Es más, hasta me encontré a mi exnovia. Dato perturbador. Venimos por algo y encontramos de todo. A huevo. Aquí tenemos otra zona de guacho. Vea, la diferencia entre aquel puesto y este es que aquí tienen smartwatch. No fregues. Mira, ¿puedo tocar el smartwatch, brother? No es smartwatch. Pero tiene la pinta. Sí. Y si yo me la creí, se la puede creer cualquiera. Sí, mire, y lo importante es que usted lo ande. Ya si le preguntan la hora, es pedo suyo y la da. A huevo. Sí. Usted diga que no le da la hora a cualquiera. Me esquine la hora. Antes muerto que sencillo. A huevo. Mire, y si yo me la creí que es smartwatch, pues también su ganado se lo puede creer. ¿Qué cuesta un no smartwatch? 150 lempiras. 150 bolas. Y medio. Smartwatch, ¿cuesta un smartwatch original? Uy, vale como casi 3,000, 5,000. No, tonto, compa. Los nuevos, no los nuevos cuesta como 12,000 pesos, 10,000 lempiras. Y mire, la misma pinta tira por 150 pesos. Está bueno. Ya tenemos gorros también.
Mira. Pero no de los otros, sí, no de los ¿qué cuestan los gorritos, loco? Mira, bueno, estos gorritos están calidad, ¿eh? Mira, tienen perlitas. ¿Qué cuesta? 250. O sea, 250 y se lleva un gorrito. ¿Ya? Una bolsa. Mira. ¿Qué dice que lleva? ¿Una bolsa o una gorra? Una bolsa. O sea, viene. Ofertón. Anuncialo. Dicen aquí que si yo me llevo un gorro de esto, me van a dar una bolsa. O sea, que va a venir ahí decorado, en su propia bolsa y todo el pedo para regalarlo. Para regalar, o sea, no es para usted la bolsa, es para la persona a la que usted la va a regalar la vaina. Ay, miren que hay de varios colores, miren, osito. Para los otakus, este tiene flow de otaku, ¿no? Tiene flow de otaku. Para los que no se bañan, para los otakus que no se bañan. Pónganse vivos. ¿Sí? Aquí tenemos flow, ¿eh? Miren, este se ve lindo. Oh, fíjate que es de calidad. Tocarlo por... Uy, mira, oh. Ya. Esta es piel de venado. Piel de venado. No, pero oíme, no, fuera de paja, está rico. Se, ¿sí? Siente, pues, se siente bien. Mira, los de lana, los de abuelita, los tenemos abajo, ¿eh? Miren, los tejidos a mano, ¿eh? Vean, ¿ve? Miren, precioso, ¿ve? Tejidos a mano, señores. Tejidos a mano. Calidad, señores. Calidad. Por 250 lempiras. ¿Qué cuesta un gorro de estos en una tienda normal, en el mall? Mira, hace poco yo compré uno y me salió como a 460 por ahí. 460. El que sí. Me regalaste de cumpleaños, lo y compraste sencillo. Un bulto, ¿eh? No, ese es más caro porque te lo regalé a vos. Ah, por eso es más caro. Bueno, yo creo que el tour, señores, termina por estos lados. Aquí hay puestos de todo, ya habíamos dicho. Vamos gelatinas también. Gelatinas, ven aquí también nos freguemos. Gelatina, bolichita condensada, 10 dígale. A 10 le piras la gelatina con condensada. Andamos flan también, dígale. Y también nomás. Sí, un flan andamos. ¿Andas pisto? No, más, ¿cómo venir? Vaya, no. No, no reí tú, que. No, compa. Paletas también andamos ahí. Ah, paletas. Sí. O sea, aquí, miren, señores, paletas. Paletas andamos nosotros ahorita. ¿Eh? Sí, paletas, pero paletas. El 31 de diciembre damos paletas. Andamos paletas, pero el brother vende paletas. ¿Qué cuestan las paletas? Y el empirita. ¿Cómo te llamas, brother? Brian. Brian, si usted encuentra el Brian, el de las paletas, cómpreles. Siempre te vas aquí en el centro. Siempre, siempre. Compre la paleta. Mire cómo disfruta la paleta. Eso. No, chupa tu paleta, sí, Ese es el logo. Chupa, sí, chupa. Chupa, tu chupa. Es la tira. Mira cómo la disfruta. Cómo la come. Sí. Eso. Eso. Más vulgar, hombre. Respeta la hipótome. Cómala sin pena. Mire cómo. No, y le echo lechita condensada también. También, bueno, sí. Imagínense. Con eso. Todo. Sin pena, mire cómo cuenta el billete y nosotros paletas. Sí, hombre, invite una paleta. Hombre. Sí, invítenos una a ustedes. No nos va a invitar. No, nos ignora, no es de bien visto. Nos ignoro. Sí, no. Pero así son. Así son. Cuando uno no tiene y les pide, nos ignora. Sí. Así son. No, no le. Voy a llorar. Ya voy a llorar. ¿No le parece guapo él? ¿Qué? Pero es que por las mascarillas lo va porque quitar la mascarilla, Chelín. Mostrale los dientes picados, a huevo. No se merece que lo inviten. No, hombre, Chelín, no. Tu físico no vende, perro. Tu físico no vende. Te despreciaron, Chelín. Sí, nos despreciaron. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, damas y caballeros. Gracias por ser parte de este video. Espero lo hayan disfrutado. Este es un pequeño recorrido que hicimos aquí en la peatonal, donde encontrás de todo, brother. Aquí encontrás de todo. ¿Cómo? Hasta tu ex. Hasta tu ex te puedes encontrar aquí, es muy probable. Cuídense, los quiero mucho. Chelín, ¿algo que decir? No, porque la verdad a mí me gustó todo este recorrido de aquí. Así que para todas las personas que piensan que el centro es peligroso, nosotros les vamos a quitar eso de encima. Está tomando una foto, hombre, Bueno, yo me despido, es más, me voy a despedir con ella. Despidamos este video, pero ponete acá, Kiber. ¿Cuál es tu nombre? Naomi se pide una foto conmigo, no es Luisito Comunica, solo para aclarar, va. ¿Segura que es conmigo en la foto? Con Gazú, no con Luisito, ok. Bueno, despídete, Naomi, de este video. Decía adiós, gracias adiós. Por ver este video. Cuídense, los quiero mucho y feliz año nuevo. Adiós, gracias por ver este video. Cuídense, feliz año nuevo. Bueno, ahí está. ¡Eso! Ahí está. Y sin un año sin corruptos, por favor, Dios, por favor. Cuídense. Imposible, papá. Ya.